God. Hallelujah. God is good. Dios es bueno. Praise God. Hallelujah. I'm going to be talking about obedience to God. She's going to talk about... Wait, hold on. Okay, I'm still under the presence of the Kabbalah song. I'm sorry, what did you say? Obediencia a Dios. Praise God. Hallelujah. In the book of Genesis... En el libro de Génesis, we read there in chapter 6, podemos leer en el capítulo 6, that Noah was found righteous in God's eyes. Que Noé fue encontrado justo delante de Dios. We also see how Noah and his family were united. Podemos ver también como Noé y su familia estaban unidos. We can also see how they were in the same agreement. Y que estaban de acuerdo. God gave Noah instructions to build. Dios le dio a Noé instrucciones para construir. God had a vision and a plan. Dios tenía una visión y un plan. And he shared it with Noah. Y lo compartió con Noé. Noah listened to God. Y Noé obedeció a Dios. We all know that Noah was told to build an ark. Y sabemos que Dios le mandó a Noé a construir un barco. And one of the important points of this story, y uno de los puntos más importantes de esta historia, is that the vision and the plan was of salvation for the people. Que el plan y la visión de Dios era para la salvación de la humanidad. Noah was focused. Noé estaba enfocado. And he built. Y él construyó. Everything God told Noah was going to happen, it came to pass. Todo lo que Dios le dijo a Noé que iba a suceder, sucedió. The ark was built for the safety of humanity. El arca fue construido para salvar la humanidad. From the destructions of the water that was coming. De la destrucción de las aguas que iba a venir. Because of their obedience. Porque por su obediencia. Noah and his family, Noé y su familia, were able to see the greatness of God. Podían ver la gloria de Dios. There is a call to obedience. Hay un llamado urgente a la obediencia. A call to the one who has gone astray. Un llamado a aquellos que se han apartado. A call to the one who still yet don't know God. Aquellos que quizás no conocen a Dios. And a call to the church. Y un llamado a la iglesia. To obey the word of God. Para obedecer la palabra de Dios. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Obedience in the Bible dictionary. La obediencia en el diccionario. Means. Significa. Listening to the word of God. Oyendo la palabra de Dios. And acting according to it. Y haciendo a través de la palabra. Listening. Oyendo. And obeying. Y obedeciendo. Are two different things. Son dos cosas distintas. We can sit here. Nosotros oímos. And we can listen. Y podemos oír. But are we obeying? Pero estamos obedeciendo. The word that is translated obey. La palabra traducida a obedecer in the Old Testament en el Viejo Testamento means listen, significa oír. In the New Testament en el Nuevo Testamento there are several words hay algunas palabras that describe obedience que describe la palabra obediencia. One term y una de ellas es to hear para oír or to listen submissively o para oír y someter. Another word, otra palabra, means to trust, es para confiar, to align our will, para alinear nuestra voluntad, to God's will, a la voluntad de Dios, to surrender, para rendirnos, to His authority, a su autoridad. One example, un ejemplo, of obedience, de obediencia es, is to be respectful, es a respetar. To obey God, obedecer a Dios, also means to obey your, to respect your parents. Significa también obedecer sus padres. To obey God,
Para obedecer a Dios also means to respect our pastor. Quiere decir también que tiene que respetar la pastora. To obey God, para obedecer a Dios, also means to respect one another in here. Y también significa respetarnos unos a los otros aquí. And out there, y también afuera. In your neighborhood, en tu comunidad. In your job, en tu trabajo. In your school, en tu escuela. And the earthly laws, y también obedecer las leyes de la tierra. Those that are correct. Aquellos que son correctos. Those that align with the word of God. Aquellos que están alineados con la voluntad de Dios. Because all those other ones, porque los otros, that are not according to the word of God, que no está alineado con la cosa de we Dios, do not accept. Nosotros no la aceptamos. I'm going to read 7 characteristics. Voy a leer 7 características. Bear with me, guys. Of obedience. De obediencia. And each of these characteristics, y cada una, has a verse that goes with it. Tiene un versículo que va con él. I'm not going to read them. No lo voy a leer todo. So if you want to write them, you may. So por favor, saca la bolígrafo y lo pueden escribir o pueden buscar después. Obedience accompanies faith. Obediencia va junto con la fe. In Hebrew 11, 6 and 8. En Hebreos 11, 6 y 8. Number 2. Number obedience two. Is commanded. Obediencia es mandar. It's not an option. No es una opción. Psalms 119, 4. Salmos 1, 119. Obedience accompanies the fear of God. La obediencia va con el temor de Dios. Obedience involves está envuelto a sense of accountability. Hacer de responsabilidad. Obedience obediencia accompanies repentance. Va con el arrepentimiento. When we recognize our wrong ways, cuando reconocemos nuestros errores, and we put a stop to it. Y lo ponemos un pare. Isaiah chapter 1, 18 and 19. Isaías capítulo 1, versículo 18 y 19. Obedience reflects love for Jesus. La obediencia refleja el amor de Dios. John 14, 15. Juan 14, 15. And 21. Y también 21. Obedience is hard. Obediencia es duro. 1 Timothy 4. Primero de Timoteo 4, 7 and 8. Versículos 7 y 8. Obedience is good. Obediencia es bueno. 1 John 5, 3. Primero de Juan 5, 3. Obedience preserves us. La obediencia nos preserve, nos guarda. By keeping us from evil. Nos guarda del todo mal. Obedience keeps us connected to God. Y la obediencia nos mantiene conectado con Dios. Obedience heals our relationships. La obediencia sana nuestras relaciones. Obedience brings joy. La obediencia trae alegría. Obedience gives hope. La obediencia trae esperanza. And I'm going to read, and if you can look for it, in the book of Luke. Y vamos a leer en el libro de Lucas. Chapter 17. Capítulo 17. Verses 7 to 10. De versículo 7 a 10. Luke 17, 7 to 10. Praise God, hallelujah. We worship you, Jesus. And the word of God says, when a servant comes in from plowing or taking care of sheep, does his master say, come in and eat with me? No, he says, prepare my meal, put on your apron, and serve me while I eat. Then you can eat later. And does the master thank the servant for doing what he was told to do? Of course not. In the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. Y dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que hará ganado al volver del campo llega a decir, pasa, siéntate a la mesa,
No le dice más bien, prepárame la cena, siéntate y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso de gracias al siervo porque hizo lo que se le ha mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que deberemos hacer, decimos. This shows us, esto nos enseña, when someone is doing what God expects, cuando alguien hace lo que Dios espera de nosotros, he or she is doing their duty. Ellos están haciendo su diligencia. You're obeying the call. Está obedeciendo al llamado de Dios. In Matthew 6:33, en Mateo 6:33, says, but seek first the kingdom of God. Dice, primeramente buscar el reino de Dios. And his righteousness. Y su justicia. And all these things. Y todo esto. Will be added to you. Será de añadidura. When we obey God, we reap good fruits. Cuando obedecemos a Dios, nosotros hacemos buena fruto. Thanks. When we make it our priority. Cuando lo ponemos de primer prioridad. And focus on it. Y nos enfocamos. We will receive what God has for us. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. His word confirms it. Su palabra lo confirma. We should obey God because of who he is. Deberemos obedecer a Dios por quien él eres. And because of what he has done. Y por todo lo que él ha hecho. We should obey God because we need him. Debemos obedecer a Dios porque nosotros lo necesitamos. He is the source of our existence. Él es la razón por nuestra existencia. And because we want to do his will. Y porque queremos ser su voluntad. We must be grateful and humble servants. Debemos ser agradecidos y humildes sirvientes. We should know our position. Nosotros deberemos saber nuestra posición. We should know our position. Nosotros deberemos saber nuestra posición. Where we stand with God. Donde nosotros estamos parados con Dios. And keep working in that position. Y seguir trabajando en esa misma posición. And if you are not in a position. Y si tú no estás en posición. And when I talk about position, I'm not talking about having a title. Y yo no estoy hablando de tener un título. I'm talking about your relationship with God. Yo estoy hablando de tu relación con Dios. Because that's where it starts. Porque ahí es donde empieza. The foundation. La fundación. To where you stand. Donde tú estás parado. Is it firm? Está firme. Or is it not firm? O no está firme. If you're not. Si tú no estás. In a relationship with the Lord. Si tú no estás en ninguna relación con Dios. Today is a good day to start. Pues mira, hoy es un día bueno para empezar. If your relationship with the Lord isn't firm. Y si tu relación con Dios no está firme. Today is a good day to make it firm. Hoy es un día bueno para reafirmarlo. This is not a time to play. Esto no es un tiempo para juego. This is a time to take things seriously. Este es el tiempo para tomar la cosa en serio. We are not going to stand here. Nosotros no vamos a pararnos aquí. And pass our hands over you. Y pasar el paño. And then you go out. Entonces tú te vas. And do what you want. Y haga lo que te da la gana. You come here. Cuando tú vienes aquí. You listen. Tú oyes. And obey. Y obedeces. And you will see. Y tú vas a ver. The difference. La diferencia. In your life. En tu vida. And in those around you. Y aquellos que están alrededor de ti. A servant and a master. Un sirviente y un jefe. Is mentioned in this verse. Está mencionado en este versículo. What is a servant's role in a Bible? ¿Qué es la posición de un sirviente en este la escritura? It is to be a devoted and helpful follower. Es hacer un seguidor fiel.
So be humble before God. Para ser humilde delante de Dios. To be ready to act as God inspires us. Para estar ready para hacer lo que Dios le manda hacer. To meet the needs of others. Para ayudar con las necesidades de otro. And to have in mind that it is not about money or a reward. Y tener en mente que no es de tener dinero o galardones. Jesus proved that he was the master. Jesús probó que él era el maestro. The master who commanded. El maestro que mandaba. The master who taught. El maestro que enseñaba. And the master who guided. Y el maestro que guiaba. In Matthew 23:7. En Mateo 23:7. He was called master. Él fue llamado maestro. Which is rabbi. Que es rabino. In Hebrew. En hebreo. It means my teacher. Quiere decir mi maestro. It is also Raboni. Y el Raboni, which means Lord. Que significa Señor. Jesus. Jesús. Is the master. Es el maestro. And we are the servants. Y nosotros somos sus sirvientes. And that is the position. Y esa es la posición. That we should have in mind. Que deberemos tener en mente. Selective obedience, obedecer a una cierta cosa, is disobedience. Es desobediencia. We need to be careful. Tenemos que tener en cuenta. Because it could be the smallest things. Porque puede ser las cosas más pequeñas. That we think is okay. Que creemos que pues son. And they are not. Y no son. The word of God is from the book of Genesis. La palabra de Dios del libro de Génesis. To the book of Revelations. Hasta el libro de Apocalipsis. We cannot pick and choose. No podemos acoger. What we want to obey. Las cosas que queremos obedecer. And what we don't. Y las cosas que no queremos obedecer. And I will be finishing soon. Y va a terminar pronto. I'm going to read in James 2:10. Vamos a leer en Santiago 2:10. The word says, "For the person who keeps all of the laws except one is as guilty as a person who has broken all of God's laws." Y dice, porque cualquiera que guarde toda ley, pero ofenderé en un punto, se hace culpable de todos. In 2 Timothy 3:16 says, "All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives." It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Praise God. Hallelujah. Yes. Okay. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para regraduir, para corregir, para instruir en justicia. I know that we've spoken a lot here. Yo sé que hemos hablado mucho aquí. About prayer. Concediente a la oración. Humbleness. La humildad. Obedience. La obediencia. Unity. La unidad. Repentance. Del arrepentimiento. We have heard it plenty of times. Hemos oído unas cuantas veces ya. But it is necessary. Pero es necesario. That we are reminded. Tenemos que ser constantemente recordado. Because distractions come. Porque vienen las distracciones. And I'm not talking about just in trials and tribulations. Y no estoy hablando solamente en las pruebas. But also when everything seems good. También cuando todo está yendo bien.
People tend to forget about God. La gente como que se le olvida de Dios. It makes it kind of harder for them to humble themselves. Le hace un poquito difícil para humillarnos. And that's why God says, y por eso que Dios dice, in His word, en su palabra, that He seeks for worshipers, que él busca adoradores, who worship Him in spirit and in truth, que lo adoren en espíritu y en verdad. Because it shouldn't be just in the hard times, porque no solamente debe ser en los momentos difíciles, but also in the good times, pero también en los momentos buenos. Because God knows, porque Dios sabe, the intentions of the heart, la intención de cada corazón. We can lie to men, podemos mentirle al hombre. We can put up an appearance, podemos aparentar algo. But God knows, pero Dios sabe, what's in that heart, lo que hay en ese corazón, and the intentions, y la intención. And we need to be careful with that. Ay, tenemos que tener cuidado con eso. Because we can't play around with God. Porque no podemos jugar con Dios. Praise God. Hallelujah. And as far as I know, a través de lo que yo sé, here in El Faro Church, aquí en la iglesia El Faro, we are going to speak, vamos a hablar, and teach, y a enseñar, the word of God, la palabra de Dios. This is not an entertainment. Esto no es para entretenerlos. We are going to speak the truth. Vamos a hablar la verdad. We're going to teach what needs to be done to be right with God. Vamos a enseñar lo que tenemos que hacer para estar recto delante de Dios. To speak truth, para hablar la verdad, is love. Es amor. Tough love. Es amor. Yes. God is love. Dios es amor. And He disciplines His children. Y él disciplina sus hijos también. Because He loves us. ¿Por qué? Porque él nos ama. A parent, un padre, who disciplines their child, que disciplina su hijo, loves them. Lo ama. Even though it seems like it's tough, y quizá el momento se ve difícil, or it seems rough, o duro, but that's love. Pero es amor. Correction is love. La corrección es amor. We don't like to receive it. No lo gustamos recibirlo. We don't like for anyone to tell us what we need to do. No lo gustamos que alguien lo mande a hacer algo. Because we're adults. Porque somos adultos. But maturity, pero la madurez, has nothing to do with an age. No tiene que ver nada con la edad. Maturity, la madurez, has to do, tiene que ver, and comes, y viene, when you submit yourself, cuando tú te sometes, to the master, al maestro. Praise God. Hallelujah. God's vision and plan, la visión de Dios y su plan, to save the souls, para salvar las vidas, is still intact. Está ahí siempre. Anyone who's watching, para aquellos que están conectados, today is the day, hoy es el día, of salvation for you, de salvación para ti. If you yet don't know the Lord, y si tú no conoces al Señor, today is your day, hoy es el día, the opportunity, la oportunidad, to give your life to Christ, para rendir su vida a Dios. Don't wait to change. No espere para cambiar. Come as you are. Ven como tú estás. God will do the work in your life. El Señor va a hacer el trabajo en tu vida. Because if we wait to change, porque queremos esperar que nosotros nos cambiamos, or you want to wait till 2024, o quieres esperar hasta 2024, but today is the day, pero te digo que hoy es el día, that God says to you, que Dios te dice a ti, I love you, te amo, I want to change your life, quiero cambiar tu vida, for the better, para mejor. He is the healer. Él es el sanador. He is the chain breaker. Él es el que rompe cadenas. He will renew your mind. Él es el que renueva nuestra mente. He can restore the family. Él es el que restaura la familia. There is only salvation in Jesus Christ. Hay solo salvación en Jesucristo. There is no salvation in no other. No hay salvación en ningún otro. Only in Jesus. Solamente en Jesús. He is the only one. Él es el único that can transform you. Que puede
transformar, that can help you, que te puedes ayudar, that will understand you, que te puedes entender, like no one else, como nadie más, can understand you, te puede entender. Praise God, hallelujah. And I want to make something clear. Y quiero aclarar algo. For those of us who stand here in the front, y para aquellos que se paran aquí en el frente, I want to let the people know, quiero dejar a todos saber, that we don't stand here, que no nos paramos aquí, to be seen, para ser visto. We don't stand here, no nos paramos aquí, because we're raising our hands, porque estamos alzando nuestras manos, to be picked, para ser escogido, to stand here, para pararnos aquí. We're just obeying the call. Estamos obedeciendo un llamado. Praise God, hallelujah. We don't stand here because we think we're better than others. No nos paramos aquí porque creemos que somos mejores que otros. We receive a call. Recibimos la llamada. We receive a message. Recibimos el mensaje. And we're told, y nos dice, you have to bring the message in this day. Tú tienes que traer el mensaje en este día. And that's why we stand here. Y por eso que nosotros nos paramos aquí. In obedience. En obediencia. Praise God, hallelujah. God doesn't have favorites. Dios no tiene favoritos. Favoritism is not from God. La favoritismo no es de Dios. We will not be known. Nosotros no vamos a ser visto. By title. Por el título. We will not be known. No vamos a reconocernos. By good works. Por nuestro trabajo bueno. We will be known. Vamos a ser reconocidos. By the fruits of the Spirit. De los frutos del Espíritu Santo. And those fruits. Y esos frutos. Are produced. Son producidos. When we obey. Cuando obedecemos. The word of God. La palabra de Dios. Quizás hay veces. Sometimes there are times. Que nos preguntamos. That we ask. O nos examinamos. Or we examine ourselves. Y decimos, man, ¿por qué no puedo cambiar en esta cierta área? And you might ask yourself, damn, why can't I change in certain areas? Porque sigo igual en esa área de mi vida. Why do I keep doing the same thing in this area? Porque yo no he podido subir a otro nivel. Why haven't I been able to go to another level? Porque no he visto cambios en mi casa. Why haven't I seen changes in my home? En aquellos que están alrededor de mí. And those who are surrounding me. Aquellos que me ven todos los días. Those who see me every day. Que estamos supuestos ser ejemplos para ellos. That we are supposed to be examples to them. ¿Por qué no estoy viendo esos cambios? Why am I not seeing those changes? Si yo voy a la iglesia, I go to church. Yo leo la palabra. I read the Bible. Yo voy a cada uno de los cultos. I go to every single service. Hago aquello, hago lo otro. I do this, I do that. Y no digo que es fácil. And I'm not saying that it's easy. Porque yo sé que no es fácil. Because I know that it ain't easy. Pero tampoco es imposible. But I know also that it's not impossible. Porque para Dios nada es imposible. Because there's nothing impossible for God. La palabra la tenemos que aplicar a nuestras vidas. The word, we have to apply it in our lives. Yo creo que 100%. I believe 100%. Que cuando nosotros. That when we. Nos sometemos. When we submit. Nos obedecemos. When we obey. Hay un cambio en nuestra vida. There will be a change in algo our lives. Algo tiene que pasar. Something got to happen. En nuestra vida. In our lives. Tiene que pasar en nuestro hogar. It has to happen in our home. Esos que están alrededor tuyo. Those who are surrounding you. Van a ver ese cambio en ti. They are going to see that change in ellos you. Ellos van a querer ese cambio. And they're going to want the same change. Ellos van a aprender de ti. They are going to learn from you. Porque van a ver que eres diferente. Because they're going to see there's something different about you. Van a poder ver que tú reflejas a Jesús. They're going to see the reflection of God through you. Praise God. Hallelujah.
God is good. Dios Hallelujah. Es bueno. En Hebreos 4:12, and Hebrews 4:12 dice, it says, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. And it says in Hebrews 4:12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Amen. Amen. Praise God. Solo la palabra de Dios. Only the word of God. Llega a donde el hombre no puede llegar. Can only go where the man and his words cannot. Solo go. La palabra de Dios. Only the word of God. Puede entrar en lo más profundo. Can go to the deepest. Del ser humano. Of a human heart. Y puede limpiar y sacar. And it can clean and remove. Todo aquello. Everything. Que a Dios no le agrada. Every single thing that doesn't please God. Solo su palabra nos transforma. Only his word is which transforms us. En su palabra veremos cambios. In his words we can see change. Para bien. For good. Solo por el poder. Only by the power. De la palabra de Dios. Of the word of God. Y hasta aquí en mi parte. Y yo quiero decirles, and I want to say this, I want to end it with this. Que Dios es bueno. That God is good. Dios es bueno. God is good. Y Él nos ama. And he loves us. Como nadie nos ama. Like no other. Y Él es fiel. And he is faithful. Y cuando Dios, and when God, nos ve a nosotros, when he sees us, Él nos mira. He looks at us. De una manera muy diferente. From a different view from others. Que el hombre nos mira. The way that others can see us. Quizás tú no te sientes cualificado o cualificada. Maybe you don't feel like you're qualified. Pero ante los ojos de Dios. But before the Lord. Tú eres cualificado. You are qualified. Tú eres cualificada. You are qualified. Hay propósito. There is purpose. Hay propósito. There is purpose. Agárrate de la palabra de Dios. Hold on to the word of God. Toma la decisión de obedecer la palabra de Dios. Make the decision to obey the word of God. Aunque a veces se haga difícil. Even when it becomes difficult. Porque cuando tenemos que hacer lo correcto se pone difícil. Because when it's time to do the right thing, it gets hard. Por eso que muchos escogen lo más fácil. That's why many picks the easiest thing. Porque se le hace más fácil el camino. Because the path becomes se le hace easy. Más fácil la vida diariamente. Because life becomes easier. En no escoger hacer lo correcto. It's not about picking what's right. Pero cuando decimos voy a hacer lo que a Dios le agrada. But it's when you say I'm going to do what pleases God. Y le pides la ayuda y dirección a Dios. And you ask God for guidance and direction. Dios lo hará en ti. God is going to do it in Él lo hará en ti. He will do it in you. Porque todavía, because still, la palabra de Dios, the word of God, go ahead, está viva. Is alive. Está viva. It's alive. Esta palabra no la puede cambiar nadie. No man can change it. Esta palabra, this word, es lo que vamos a vivir, is what we're going to live, para poder ver las grandezas de Dios. So we will be able to see the greatness of God. Y para poder vivir una vida, and to be able to live, que a Dios le agrade, that pleases God. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto creemos en esas promesas del Señor? Amén, gloria a Dios, aleluya. Le damos a Vanessa que Dios te continúe bendiciendo grandemente. Y aprovecho la oportunidad para darte las gracias a ti que nos has conectado en las redes sociales y has estado con nosotros. Gracias por compartir este video
Y esperando que el Señor haya hablado a tu vida nuevamente. Amén. Gloria a Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu Santo Espíritu. Sí. Una vez más. Y no hay Dios tan, tan grande como tú. Tú. No lo hay, hermano, que no, no lo hay, que no lo hay, que no hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. ¿Sabes qué? No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes.